Atentos al primer ataque. Existen hormigas tan rápidas como una bala. Y no es una metáfora, es literal. El movimiento mandibular de la hormiga Odontomachus bauri, una especie de hormiga oriunda de América Central y del Sur, realiza con sus mandíbulas los movimientos animales más rápidos que se conocen, según un estudio de científicos estadounidenses. Bueno, pues ya veis cómo se está limpiando la seda después de destrozar a la araña. Pero no contenta con ello, arremete de nuevo de manera descontrolada. Es tal la furia que tiene dentro, que su naturaleza le dicta que no ha de parar. Las hormigas, aun siendo tan pequeñas, algunas especies ya son peligrosas para los seres humanos. Ahora imaginemos por un momento que estos animales crecieran hasta llegar al tamaño de un caballo o más. La fuerza mandibular sería tan grande como varias excavadoras juntas. Aunque dicen los científicos que no se puede por motivos físicos. Dicen que el tener un tamaño enorme no es beneficioso para ningún ser vivo que camine por la tierra. Se requeriría de mucha energía para mantenerse vivo y para movilizar a un ser tan descomunal. O sea que, incluso creciendo a un tamaño similar al nuestro, les resultaría casi imposible. Pero yo no estoy tan convencido de ello. Por falta de alimento no sería. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba,
compártelo, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.